Vas a tener que explicarte, tigresa. Entrenada desde pequeña como asesina de Atlas, con más de un millar de trabajos con éxito a tu nombre. Casi matas a mis dos mejores hombres antes de que te trajeran. Somos sus mejores hombres. Eso me hace sentirme bien. Au. Vamos a hacerlo así, Athena. Te voy a hacer una sencilla pregunta. Y si no me gusta la respuesta, morirás. ¡Apuntad! Y ahora solo te lo preguntaré una vez. ¿Por qué? Es una larga historia. Tras la caída del general Nox, recorrí Pandora como mercenaria. Un día recibí una oferta de trabajo de un programador de Hyperion. Ven a la luna, decía. Encuentra una cámara. Sé un héroe. No me fiaba de Hyperion, pero tenía demasiada hambre como para dejar pasar trabajo remunerado. ¿Y qué encontraste? Violencia, locura y un héroe. Si la Legión Perdida no hubiera atacado la estación Helios, otro gallo habría cantado. ¿Saben cuál es el problema con el pedazo de intro que hicieron? Oye, está buenísimo.
Es que ya sabes. ¡Seguid disparando, idiotas! El pecado capital de 2K Games y Gearbox Software. ¿Hasta cuándo? Música con copyright. ¡No hay que me bloquear los videos! Vamos a hacerlo a mi manera. Bueno, bienvenidos a Borderlands de Pre-Sequel. Presentando al personaje aquí. ¡Desenfunda! Nisha, la justiciera. La sheriff de Linswood. El otro es virgen. ¿Y qué hace el Claptrap? Rareza averiada se puede considerar un piropo, ¿no? ¡No! Yo me voy con la protagonista. ¡Prepárate! Athena, la ex asesina de la lanza carmesí. A ver. Sombra furtiva, no me gustó. Bandido Omega. Sí, la capuchita. Confirmar. Ya, vamos. Este es buenísimo. Borderlands de Pre-Sequel. La historia de cómo Jack el Guapo llegó al poder. Juego pieza en la H gigante. Gracias por responder a la llamada de Hyperion. Por desgracia, la estación espacial Helios está siendo atacada por demenciales fuerzas militares de Dal. Por favor, toma este dispositivo Echo. Ahora sígueme. Yo mismo te llevaré con tu una recompensa de un objeto por mi lealtad. La bonificación es por tener partida de borde en las 1 y 2. Ópalos. Ah, el óvalo es el equivalente al iridio. Ah, espera un poquito. Estación Helios. A ver, ya vengo con armas. Diario personal. Y una escopeta. Esa es la recompensa por lealtad. Ya. Perdona por el estropicio. Las cosas se pusieron peliagudas cuando atacó la legión perdida. Borderlands de Pre-Sequel. O sea, se ubica después de Borderlands 2. Athena contando una cosa que contando una historia que ocurrió antes de Borderlands 2. Sí, ya voy. No es Pre-Sequel porque esto ocurrió antes de Borderlands 2, pero están contando la historia, la están contando después de Borderlands 2. En un fusilamiento de Athena. Legión perdida de la Corporación Dal. Busca cámaras avistado. Punto de ruta de zona. Ah. Liquidados. Cambio. Sálvame, sálvame. Rindete. Cuerpo a cuerpo. Toma. Pistola nivel 2. Ay, los esquivadores. Esquivador fix, cobarde. ¿Quién está disparando? Ah, esquivador fix, cobarde. Bueno, hay dos. Seguro. Sí. Y sigue temblando el estibador. Lo mataría la legión perdida. La gente cree que los robots no sienten dolor, pero lo cierto es que lo sentimos a cámara lenta con gran intensidad. Este robot murió en una horrible agonía. ¿Cuál es el Claptrap? ¡Oh, Jack! ¡Es fantástico! ¿Eres el buscacámaras que contraté? Aquí Athena, presente. ¿La ex asesina de la lanza? ¡Fantástico! ¡Soy muy fan! No me acostumbro a Jack sin la máscara de sí mismo. Oye, ahora los personajes hablan. O sea, tienen diálogo aparte de las expresiones normales. Ya, ahí va el diario de Athena. Oferta. Sé que eres una cabronaza acreditada y todo eso, pero necesito saber que no me vas a dejar tirado antes de acabar el trabajo. Si me contratas, no pagas por otro mercenario corriente más. Pagas por décadas de experiencia, pagas por profesionalidad, pagas por lealtad a la misión por encima de todo. ¿Sí? ¿Me dijiste lo mismo al general Nox? Lealtad a la misión es una cosa, lealtad a la gente es otra. ¡Ayuda! ¡Botón de ayuda! No tengo ni idea de quiénes son esas tropas imbéciles o por qué la tienen tomada con esta estación, pero me tienen atrapado.
A trabajito de mi amapotito. Hola, hoy van a empezar esto de mí. Voy a presentar quizás al terror de Modelas. A quien está dando manita. ¡Que sufra! ¡Ya! Me digo hasta el cuello. Atención, Hyperion. Vuestra estación espacial Helios pertenece ahora a la Legión Perdida. Rendíos antes de que sea tarde. A ver, usted quién seguía paliando a Jack. Va a hacer falta esa paliza. Puta, y no llega más un dado. Oh, voy a tener que salvarlo. Sé que voy a repetir esto. Bueno, prioridades. Arma nivel. Ya nivel 3. Ya voy, ya voy, ya voy. En serio, ya voy. Voy a salvar a Jack. Un arma explosiva. Toma, toma, toma. Caza. Chocar y arder. Rangos de cabronazo. Código de recompensa. A ver, rango de cabronazo. Ah, bonifica. La bonificación es golpe crítico, daño a la salud máxima. Salud máxima. Derribé en casa, pero igual alcanzó a desplegar todo. La cara, la cara. Oye, esto. Creo que es el mismo traje de. ¿Cómo se llama el protagonista de Halo? Estoy viendo Halo por todas partes. O esa irritante vocecita de Imperio. Cayó muy lejos. Oye, Halo. Estoy viendo Halo por todas partes. Plante de casa, sí, era de casa. Nivel 2. ¿No podrías ayudarme? Tendría si no te dijera que vengo de un futuro y... ¿O acaso no le sirve a yo? Espera, ¿tienes lío? Guay. Yo me desangraré internamente aquí un rato. Dicen que es una manera super ciber de matar el tiempo. Pero... no te preocupes por mí. Solo soy el que te contrató. Lo siento. ¿Estoy siendo pasivo-agresivo? Qué mal. Será un síntoma de estar muriéndose. Pero no, seguro que tienes cosas más importantes que hacer. Yo me quedaré aquí e intentaré que mis órganos no se desparramen. Así pasaré el día. Y pensar que aquí puedo cambiar la historia por demás. Nah. ¡Joder! Me has salvado la vida. Gracias. Supongo lo siento, que... se me sale el corazón del pecho. Nunca me habían disparado. Tiene su gracia, la verdad. Mira, estos cabrones atacaron la estación Helios justo después de que te mandara a buscar. Si los expulsamos, podremos ir a por esa cámara de la superficie de la luna. Supongo que este juego va a tratar de mostrar el lado bueno de Jack. Salvar a él. Parece que tienes un escudo. Está bastante claro. Se comerá las balas hasta que se agote. Cuando ocurra eso, debes esconderte y darle tiempo para recargarse.